Bienvenidas al primer vídeo otoñal de este año en el canal. Estoy muy ilusionada con que haya empezado el otoño. Además es que ha sido empezar el otoño y aquí, por lo menos en la zona en la que yo vivo, ha sido un montón de días lluviosos, típicos días otoñales de quedarte en casa viendo películas cozy, leyendo. Ha sido como la mejor manera de entrar en otoño. Y ya he podido estrenar además todos los jerseycitos otoñales que tenía para este año. He podido ya hacer alguno de los parecidos otoñales que más me gustan, como ir a alguna cafetería a leer. Todavía tengo pendiente ir al Starbucks a por mi primer pumpkin spice latte del año. Y todas esas inauguraciones otoñales que solemos hacer todos los años. Pero bueno, estoy en crisis. Estoy en crisis porque mi habitación no parece otoñal. Y ahora mismo, la verdad, no me gusta mi habitación. No me gusta cómo se ve mi estantería, no me gusta cómo se ve la decoración en general de mi habitación. El resto de la casa no me disgusta tanto. Desde que os hice el bookshelf tour de esta casa, que es el segundo bookshelf tour que os hago en el canal. Y así como el salón, sí que me gusta un poquito más cómo se ve, porque se ve como más cabañita de bruja, donde tengo mi altar, donde tengo mis libros brujiles y donde tengo como rinconcitos más bonitos. Y creo que es una habitación en general donde la decoración está como más luminosa. En mi habitación me pasa que no estoy contenta con cómo se ve. Es la primera vez que tengo una estantería de pared gigante que ocupa toda la pared donde poner todos mis libros. No me gusta mucho ese concepto de tener como una pared llena de libros en una estantería gigante. Prefiero más como lo tenía en mi otra casa, poniéndolo todo como estanterías diferentes, de repente una estantería aquí en la pared, luego una estantería pequeña, luego una mesilla, tal vez una caja, no sé, cómo más espacios como que aporte como más movimiento y no sea tanto como un lugar donde todos mis libros estén en el mismo sitio, ¿no? En verano entré en crisis porque de repente me estuve mirando un montón de tiempo mi estantería y me di cuenta de que no me gusta cómo se ve. No me gusta cómo se ve porque se ve demasiado colorida. No va con mi esencia, que no me pega, que no está armonizada con mi esencia de duende otoñal, y sobre todo ahora que estamos en otoño siento que no es una habitación otoñal. Siento que no es una habitación que tenga colores otoñales, que tenga tonos neutros, cálidos. No me gusta. No solo porque sea otoño, porque es que yo soy el tipo de persona que mi decoración de la casa es otoñal todo el año. Tal vez es verdad que en otoño me pongo un poquito más las pilas y me pongo un poco más intensa con la decoración otoñal. Evidentemente pongo hojas secas por todas partes, calabazas, pongo un poco de elementos naturales otoñales por toda la casa. Yo soy una persona muy otoñal, a mí me encanta el otoño y necesito que todo el año en mi casa parezca otoño para yo ser una persona estable emocionalmente. Así como soy un duende otoñal, también soy una persona que dependo emocionalmente totalmente de mi decoración y de mi entorno, y de que mi entorno esté bonito. Entonces necesito darle un cambio de aires a mi habitación. Tengo demasiados libros azules. No tengo nada en contra de los libros azules, pero no me gusta cómo se ven en mi habitación. El resto de la casa no me importa que sea menos otoñal, que sea menos cálida, que sea menos cozy en ese sentido, porque ya os digo, el salón, por ejemplo, siento que tiene más puntos luminosos, entonces no me importa que en ese espacio se vean como más libros coloridos. Pero en mi habitación, mi despacho, donde paso todo el rato, donde grabo, donde se ven mis fondos, donde me pongo más creativa, sí que necesito que sea una madriguera otoñal absoluta. Mucho azul, tiene mucho rosa, tiene mucho morado, tiene mucho verde. Y en un principio lo que pensé fue, bueno, no pasa nada, cojo, le doy la vuelta a todos mis libros, que es lo que normalmente hacía en casa de mis padres con la mayoría de mis libros, que ya, si habéis visto vídeos antiguos, pues ya habréis visto en la casa de mis padres, yo muchos de los libros los tenía dados la vuelta y en vez de por el lomo se veían por el canto. Y a mí me gusta así porque me daba como armonía, me quitaba mucho ruido visual. Lo que pasa es que he empezado a pensar que si doy la vuelta a todos los libros, pues me da pena, porque hay algunos libros que sí me gusta que se vea el lomo, porque me gusta que se vean las portadas, me gusta que se vea qué libros tengo. Por ejemplo, me pasa un poco con el estante que tengo dedicado a los libros Ghibli. No me gustaría darles la vuelta a los libros Ghibli porque me gustan muchísimo, me gusta verlos, me hace muy feliz tener esos libros, entonces no quiero darles la vuelta y que no se vean. Entonces lo que he decidido es que me he traído una estantería que tenía en mi casa, en la casa de mis padres, y la he puesto en el salón. Entonces algunos de esos libros que no quiero dar la vuelta los voy a llevar a esa estantería en el salón y se van a quedar ahí, que creo que van a quedar muchísimo mejor porque se van a ver mucho más vistosos. Va a poder tener como un espacio más luminoso para ellos, que se vean bien, que no rompan un poco la armonía que quiero conseguir en mi habitación, pero que al mismo tiempo tengan su protagonismo en mi casa, que es lo que yo quiero con esos libros, y el resto les voy a dar la vuelta y que se queden con el canto. Y así voy a intentar que mi estantería finalmente se vea otoñal. Pues va a ser un poco esa idea en este vlog, inaugurar el otoño realmente, tanto en el canal como en mi casa, porque necesito. Esto es algo que me urge, es una tarea que me urge muchísimo. Mi casa ahora mismo es un desastre absoluto, porque está un poco como cuando me mudé y mis libros estaban todos desperdigados por
mi casa, estaban por todos los rincones, libros, de repente pilas de libros por todas partes, todas las cosas otoñales que voy a poner para este vlog. Está totalmente desperdigada por mi salón, entonces eso es algo que tenemos que cambiar. Espero que no me lleve más de un día, la verdad, hacer todo el cambio de decoración. Realmente tengo muchas esperanzas puestas en este cambio de decoración, que quede bien, que quede bonito, porque realmente me estaba afectando a nivel de que no me apetecía grabar, por ejemplo, porque el fondo no me gustaban mis vídeos. O sea, realmente yo ahora mismo me estoy viendo en la cámara y veo el fondo y no me gusta, y no me está pareciendo interesante, no me está pareciendo armonioso, no me gusta. El tipo de decoración que a mí me gusta es una decoración más neutral, y no voy a decir que sea minimalista ni mucho menos, porque es bastante maximalista. A mí me encanta rellenar cada mínimo hueco que exista a mi alrededor de puro otoño. Vamos a ver qué tal queda la decoración otoñal. Thank you.
Bueno, me iba a poner ya como a colocar un poquito las cosas de decoración, pero os las quería enseñar antes de colocarlas. Algunas cosas ya las tenía del año pasado, pero es verdad que me he comprado cositas nuevas, así que os las voy a enseñar. Tengo cosas de Temu y tengo cosas de Primark. En Temu hice una compra bastante grande, me compré un montón de guirnaldas de estas que ya tenía, que bueno, de estas ya tenía un montón, pero es que me he comprado más porque nunca son suficientes. Luego me he comprado dos mantitas que, honestamente, he fallado un poquito con la talla. Nunca sé exactamente qué tamaño tengo que comprar y podría medir las cosas antes de comprarlas, pero bueno, no lo hice. Esta, que es como de un patrón así muy otoñal. La verdad es que el patrón me encanta, me turboflipa, estoy absolutamente enamorada. Pero es como una mantita de bebé. Es así de grande, es literalmente lo que se ve en la pantalla, no tiene más. Y después me he cogido otra mantita, esta ya sí que es más grande, que es típica mantita naranja, que no tenía ninguna. No sé cómo he sido capaz de vivir todos estos años de amante del otoño sin tener una de este estilo. Es súper suavecita, es mullidita. También compré un montón de hojas. He comprado otras que son como para hacer guirnalditas y ponerlas tú como a tu gusto y demás, pero quería algunas que fuese simplemente un puñado de hojas. Y calabazas he cogido un montón, más calabazas. Bueno, calabazas he cogido muchas. Bueno, algunas cositas así para colgar algún cuadrito y demás, pero encontré como esto que es una lámina así de estas de metal. Ha venido un poco abollado del viaje. También me cogí esta cosa. Bueno, esto tenía una cuerdita para ponerle. Como una especie de circulito que tiene como una casa, un campo así de calabazas, no sé, es muy muy bonito y es para colgar, o sea, es para coger de aquí, de los dos agujeritos y colgarlo en la pared. Bueno, y de Temu también cogí algunas cosas que no os voy a enseñar, pero que eran más cosas como prácticas, por ejemplo, pues puntos de luz, algunas velitas, bueno, ay, ¿dónde están mis velitas de fantasmitas? Bueno, bueno, esta maravilla que os quería enseñar, bueno, son velitas con formas otoñales. La calabaza, el fantasmita, bueno, es que estoy absolutamente enamorada del fantasmita, no puedo expresar, y que yo jamás utilizaré porque tengo varias velas con formas que nunca he utilizado porque no quiero que desaparezcan. Y ahora os voy a enseñar lo que me he comprado en el Primark. He de decir que el Primark de aquí está un poco de capa caída. Bueno, desde que lo abrieron hace relativamente poco siempre ha estado de capa caída. A mí no me gusta, no sé por qué, pero es que voy a otros Primarks de otras comunidades o de otros países incluso. El Primark de Ámsterdam era absolutamente increíble. Me da rabia porque la colección otoñal de Primark suele ser bastante increíble y suelen tener cosas muy muy chulas. Yo otros años de hecho me he comprado más cosas, pero es que este año os prometo que veía vídeos de otra gente, de otros Primarks en otros sitios, y pensaba, ¿por qué mi Primark no es así? ¿Por qué mi Primark no tiene estas cosas? Y muchas de las cosas que había estado bicheando por vídeos de otras personas, pues no lo he podido conseguir porque aquí en el Primark es que había poquísimas cosas. Aún así, había cosas muy bonitas. Obviamente he comprado muchas calabazas. Y ya tenía una, pero me he comprado otra. Esta es exactamente igual que la que ya tengo. Más calabazas, esta con otro patrón diferente. Más decoraciones otoñales así. Este no sé dónde ponerlo, la verdad. Más calabazas. Más calabazas, esta me encanta. Para mí, la calabaza perfecta. Un platito de estos de seta. Esto quería tenerlo sobre todo para vídeos, por ejemplo, que quiera hacer, para poder poner las recetas que vaya haciendo. Uno de los puntos del bucket list de otoño que quería hacer este año era cocinar con calabaza, que es una cosa que nunca he hecho y que se me da mal porque odio cocinar. Sí, supongo que las recetitas las pondré en este plato, que es monísimo. Para la fiesta de Mabón que voy a hacer, me he comprado servilletas otoñales. Estas que tienen como el patrón de setitas y luego esta que son calabazas. Andaba en busca de una vela otoñal, he cogido esta, no sé si era la que yo quería, no sé si es exactamente esta o es otra diferente. Bueno, esta me vale, la verdad, huele absolutamente increíble, no puedo dejar de olerla, es que no quiero encenderla porque no quiero que se acabe, pero huele, de verdad, huele increíble. Y luego ya por último en el Corte Inglés me cogí un mantel para el salón. Esto no es para mi cuarto, no es para mi habitación, es para el salón. Estábamos entre dos, entre este y otro que tenía calabacitas, y al final me quedé con este porque me gustaba más. Aunque es verdad que el salón no es la zona más otoñal de la casa, pero bueno. En mis sueños, en la casa de mis sueños que tendremos en un futuro que sea nuestra y que podamos hacer lo que queramos, pintar las paredes de los colores que queramos, poner los muebles que queramos y hacer exactamente todo lo que queramos y poder recrear la casa de nuestros sueños, pues en la casa de mis sueños yo podré tener toda la casa llena de cositas otoñales, podré tener también en la habitación mis tacitas otoñales, todo como puesto con colores ocres y demás. Ese sería el sueño de mi vida, tener una cocina por donde entre la luz del sol y tener todo tacitas y vajilla otoñal. No son las fotos de casas otoñales que yo veo en Pinterest, que son literalmente el sueño de mi vida, pero bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Creo que dentro de mis capacidades y de las capacidades que tiene esta casa,
creo que estoy consiguiendo ponerla bastante bonita. Ahora ya, sí que sí, me voy a poner a ponerlo todo y a ver si termino ya de decorar toda la casa. Ahora sí que sí, creo que por fin puedo decir que mi casa es la madriguera otoñal que estaba necesitando. Estoy muy muy contenta con el resultado de cómo ha quedado mi casita. Pues ahora también tenemos más espacio para poner los libros, entonces estoy muy contenta, chicas. No puedo dejar de mirar mi estantería, no puedo dejar de mirarla. Además he estado también como haciendo pruebas con la cámara para ver si luego el fondo que voy a utilizar para los vídeos queda realmente bien. Ha costado, la verdad, ha costado bastante, pero creo que por fin ya he llegado al resultado que quería. Creo que nunca mi casa se había visto tan cozy. Ya representa un poco mi esencia, ahora ya creo que refleja un poco mi espíritu otoñal. Este es el resultado final de toda la habitación. También he puesto alguna cosilla así en la cama y he puesto un pequeño rinconcito. Ahí he puesto a mi cerdita Marcela, que es la pobre, estaba sepultada por mantas debajo de todas esas mantas. He desterrado, como podéis ver, todo el resto de azul que había en la estantería. Quedan algunos librillos azules y demás, alguna cosilla de mi novio pues que era azul y que tampoco creo que desentone mucho, pero ahora creo que está mucho más armonioso y me encanta mirarlo. La distribución que he puesto de los libros, que hay algunos libros puestos en horizontal, otros en vertical, algunos apilados, no sé, creo que realmente queda un toque muy especial. Mis estantes favoritos son este de aquí con el cómic de Over the Garden Wall, bueno, esta ilustración que he puesto, y el cómic de Over the Garden Wall abierto por la zona de las partituras. Y mi otro estante favorito es este de aquí con la máquina de escribir. Esta edición de The Wind in the Willows, que es la que os enseñé en el blog de Ámsterdam, me parece una edición muy muy otoñal. ¿Puede haber una cubierta más otoñal que esta? Así que estoy muy contenta, ya puedo empezar además a trabajar en los vídeos otoñales que quiero traeros, en las recomendaciones otoñales que os voy a traer. Ha sido un poco bloqueo porque primero necesitaba cambiar la decoración para que el fondo fuese otoñal y poder hacer los vídeos como a mí me gustan, estéticamente como a mí me gustan. Ya estoy contenta, ya soy el duende otoñal que tengo que ser. Thank you.
Es de noche, me he hecho una tacita de leche caliente con miel porque la verdad es que me empiezo a notar la garganta un poquito tocada. He estado un ratito en el Notion organizándome un poco la vida en general, porque bueno, esta semana he vuelto al trabajo de las vacaciones, entonces toca un poco retomar la rutina, básicamente porque en el trabajo en verano tengo un horario de mañana, entonces tengo que organizarme la vida para hacer las cosas que quiero hacer por la tarde, y en cambio ahora que voy a empezar dentro de poco con el horario de por la tarde, que es mi horario normal y el horario que más prefiero porque así puedo hacer cosas por la mañana y quitármelas de encima y ya luego ir a trabajar y el resto de la tarde estar tranquila, y tengo que volver a organizarme para hacerme una rutina. ¿Cómo van a ser las próximas semanas? Sobre todo teniendo en cuenta que esta semana, por ejemplo, que ha sido de vuelta al trabajo, que creo que por eso me duele la garganta, porque ha sido volver a hablar muchísimo y de muy continuo y bastante estrés y agobio en tiempo como reducido. Mi intención, y es un poco el objetivo que me estoy poniendo este septiembre, darme la mayor cantidad de peso del vídeo que quiera subir esa semana el lunes o el martes, esos dos días, y como objetivo de la semana que para el viernes el vídeo ya esté terminado, que esté hecho todo, esté editado, esté hecho el thumbnail, que esté absolutamente todo hecho. Porque precisamente lo bueno de tener un trabajo a media jornada es que tienes el resto del día libre para hacer otros proyectos que tengas, y esa es mi intención. Mi intención no es estar vagueando el resto del tiempo, porque para eso quiero dejar el fin de semana. No tener que trabajar, no tener que hacer YouTube, simplemente descansar, leer, jugar a videojuegos, hacer los hobbies como que no son productivos y que más feliz me hacen. Y luego también quiero implementar unas horas específicas del día para la lectura, porque me está pasando que no estoy leyendo nada últimamente estos días, estas semanas he tenido bastantes problemas personales y he estado como un poquito bajita de ánimos y no me apetecía leer, la verdad. No estoy enganchada a ninguna lectura como comfy ahora mismo. Me siento mal no leyendo, me siento como que me falta algo, me siento un poco vacía si no estoy leyendo algún libro y si no estoy enganchada a algún libro, y para eso creo que lo que tengo que hacer es simplemente ponerme el hábito de leer todos los días. Cuando yo estoy así como en una temporada más bajita de ánimos, yo soy muy emocionalmente dependiente de las series, por ejemplo. Sentirme cómoda cuando estoy un poco más ansiosa y demás, necesito estar enganchada a una serie. Estoy como constantemente en crisis porque me estoy viendo todas mis comfort series, me las estoy terminando y estoy otra vez como, ¿qué me veo ahora? Porque ya me he terminado esta serie que me estaba enganchando muchísimo y ahora no tengo nada que ver. Me estuve revisionando por tercera o cuarta vez, no lo sé, Ginny Georgia. Luego he estado viendo también una serie de hospitales que se llama Respira, española, de Netflix, que me ha enganchado muchísimo. Estoy empezando a aficionar a las series de hospitales porque me enganchan mucho, me parecen muy salseantes y muy interesantes. Pero Anatomía de Grey, por ejemplo, está solo en Disney Plus. Siempre cuando quiero ver alguna serie que me apetece ver, está justo en la plataforma audiovisual que no tengo. Y ahora he empezado a ver la de Todas las veces que nos enamoramos, creo que se llama así, Todas las veces que nos enamoramos, no sé, es una comedia romántica también de Netflix, creo que es de la misma productora que la de Respira, entonces tiene actores parecidos, tiene como vibes parecidas, planos parecidos, no sé, tiene como una energía parecida, y obviamente tengo que hacer el revisionado anual que siempre hago de Las chicas Gilmore y también de Más allá del jardín, y también me he visto un capitulillo de Hilda y se me han abierto un poquito las ganas de volver a verme Hilda. Pero realmente quiero engancharme a una serie que sea como Las chicas Gilmore pero que no la haya visto ya 500 veces. Por cierto, estoy absolutamente obsesionada con este jersey, es uno de los jerseys otoñales que me he comprado para este año, que bueno, en próximos vídeos ya os enseñaré más ropita otoñal, como que hace ya el cambio de armario y tengo muchos outfits otoñales que he pensado con ropita nueva que tengo y bueno, con combinaciones diferentes que quiero intentar hacer con la ropa. Entonces en este vídeo os quería enseñar eso, pero la verdad no me da tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que en el siguiente vlog que voy a subir os haré un poco outfits otoñales, os enseñaré mis prendas favoritas de otoño y demás, y si os preguntáis si realmente ya hace frío como para llevar un jersey de lana abrigadito, pues la respuesta es que sí, porque como ya os he comentado, están haciendo unos días absolutamente nefastos en cuanto al tiempo, que yo estoy encantada porque yo estoy en mudo otoño y lo que me apetece realmente es que llueva y poder llevar mi ropa otoñal y poder leer con la mantita, pero es verdad que está haciendo frío y yo soy una criatura muy friolera, yo necesito estar constantemente con mil capas encima porque si no de verdad que lo paso muy 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 mal, yo siempre tengo mucho frío. Nada, voy a dejar aquí el vlog, espero que os haya gustado mucho, a mí me ha encantado hacerlo, estoy muy contenta con la decoración otoñal, ya me diréis si os gusta cómo ha quedado, si lo preferís como estaba antes. Muchísimas gracias por estar conmigo una semanita más y nos vemos en los siguientes vídeos, que serán vídeos otoñales evidentemente, con recomendaciones muy cozy y que espero que os gusten muchísimo.